El 15 de marzo de 2014, las estudiantes holandesas Chris Kremers, de 21 años, y Lisanne Fron de 22 años, abordaron un avión desde Ámsterdam con dirección a Costa Rica. Lisanne nació el 24 de septiembre de 1991 y sus conocidos la describen como una joven reflexiva, inteligente, empática y un poco tímida. Era atlética y recién se había graduado de sus estudios universitarios en psicología aplicada. Chris Kremers era la hija del medio de su familia, con un hermano mayor y un hermano menor varones. Acaba de terminar sus estudios en educación en la universidad de Utrecht, en Holanda. Había decidido empezar a estudiar historia del arte cuando volviera de su viaje de Panamá. Anteriormente había trabajado en psiquiatría trabajando con personas con diagnósticos de adicción graves. Nacida el 9 de agosto de 1992. Era descrita como una joven extrovertida, alegre, inteligente y tenía un característico cabello pelirrojo. Tenía un novio en Holanda y llevaba un diario íntimo, al igual que Lisan. Las dos amigas habían ahorrado durante mucho tiempo para este viaje, que debía formar parte de un año sabático. Se conocían porque ambas habían trabajado en el mismo restaurante y las dos chicas alquilaban habitaciones en la misma casa de estudiantes. Tenían previsto no solo hacer turismo por Panamá, sino también realizar trabajos de voluntariado en una guardería local y aprender español. En principio, su fecha de retorno a Holanda era el 21 de abril. Chris Kremers conoció Sudamérica tras unas vacaciones en Perú con sus padres. Mientras tanto, Lizanne nunca había viajado más allá del sur de Alemania. Desde San José, en Costa Rica, viajaron en autobús. Viajaron en colectivo hasta Bocas del Toro, en Panamá. Un barco las llevó a la isla de Colón, en el archipiélago de Bocas del Toro. Y ahí las jóvenes visitaron por primera vez las costas de Panamá y pasaron un par de días turisteando en Bocas del Toro, aprendiendo algo de español, disfrutando de la playa y haciendo visitas turísticas. El próximo destino era Boquete, una pequeña ciudad cercana a la frontera occidental de Panamá que tiene unos 19.000 habitantes. Cuando Chris y Lisanne llegaron a Boquete el 29 de marzo, se encontraron con que sus planes habían cambiado. El personal de la guardería Aura, en la cual iban a relucir su voluntariado, le, les informó que no iban a poder trabajar esa semana, como se había previsto. La dirección de la guardería les habría dicho que estaban ocupados con otro asunto y que no había tiempo ni lugar para que las muchachas hicieran su voluntariado, a pesar de los acuerdos alcanzados anteriormente. Presuntamente la directora de la guardería también se había quejado porque apenas podía entender a Chris y Lisan, ya que casi no hablaban español. Lisan, en particular, no se tomó bien este contratiempo, ya que lo había planeado todo meticulosamente con la ayuda de una agencia de viajes a la cual recurrieron en Holanda. Hans Kremer, el padre de Chris, también declaró en un programa de televisión holandés que el personal de la escuela de español de Boquete, que el personal de la guardería ahora de Boquete había enviado incluso un correo electrónico de confirmación unos tres días antes que las jóvenes llegaran a la localidad. Ese mismo lunes, Lisán les mandó un mensaje de texto a sus familiares diciendo, cito, nos han despedido, estoy muy decepcionada. Mientras tanto, las jóvenes se alojaron con una familia local en Alto Boquete. Miriam Guerra, la dueña de la casa, suele alojar estudiantes internacionales y viajeros y tenía una habitación para las jóvenes con su propia entrada separada de la casa principal. A pesar de no hablar muy bien el español, Lizán consiguió explicarle a Miriam que aún no sabían qué hacer, ya que su voluntariado se había frustrado. Miriam le sugirió entonces ir a la escuela local Casa Esperanza, que ofrecía un tipo de voluntariado similar al que las chicas estaban buscando. Pero las jóvenes le indicaron que ya habían probado ese lugar y que había sido en vano. Tampoco estaban buscando voluntarios en ese momento. Miriam recuerda que en ese momento Lizanne no parecía estar muy bien de salud. Tenía dolor de garganta y estaba teniendo tos, así que ella no creía en un principio que las jóvenes fueran a hacer una excursión en ese tiempo. Pero finalmente las jóvenes se decidieron a aprovechar el tiempo libre con el que contaban y se decidieron a explorar la zona de Boquete. Miriam les llevó el desayuno a su habitación el domingo 30 de marzo, su segundo día en el pueblo, y se enteró que las chicas pensaban pasear por Boquete para conocer mejor el lugar. Distintos testigos afirman que habían planeado todo tipo de visitas para la semana siguiente, con la ayuda del personal de la escuela de idiomas a la cual asistieron, llamada Spanish by the River. Esta escuela de español, dirigida por holandeses, tiene varias sedes, una en Boca de Toro, llamada Spanish by the Sea, y otra cerca de Boquete, llamada Spanish by the River. Las jóvenes mostraron interés en varias atracciones locales, como escalar un volcán local y visitar las plantaciones de cafés y las granjas de fresas que se encontraban por la zona. El martes primero de abril de 2014, Chris y Lizanne salieron de excursión por el sendero El Pianista, que es un camino muy conocido que lleva a los viajeros a una cumbre a unos 8 kilómetros de distancia de Boquete. Las jóvenes hicieron un posteo en Facebook indicando que iban a hacer la excursión por el sendero El Pianista y también. Asimismo, Chris se comunicó con Stefan, su novio mediante mensaje de texto indicándole sus planes para esa semana. Los testigos oculares indican que un taxi las recogió y las llevó al inicio del sendero, que está a unos 9 kilómetros al norte de la escuela de español y de la casa de Miriam Guerra. El taxista declaró que las dejó a la entrada del sendero a aproximadamente las 13:40 pm y dos miembros del personal de la escuela confirmaron que habían visto a las chicas salir de su casa un poco después de la una de la tarde. La última vez que Chris tuvo contacto con su novio fue aproximadamente a las 14, las 2 de la tarde de ese día, por mensaje de texto. Lisanne y Chris llevaban ropa ligera ese día, pantalones cortos, camisetas sin mangas, una sola mochila con algo de dinero, sus celulares, una cámara digital, una botella de agua y algo de comida. Los locales de la zona declararon posteriormente a algunos medios holandeses que habían advertido a las jóvenes que no realizaran la excursión solas, sin un guía. Y se dice que se habían llevado un perro local, que era de los dueños de un restaurante de boquete, para que los acompañara en el sendero. Sin embargo, algunos testimonios indican que el perro volvió solo, a la tarde, a su hogar, sin las jóvenes. En una entrevista, Miriam Guerra dijo que no había notado que las jóvenes no estaban en la casa el miércoles por la mañana y afirmó que les había dejado el desayuno antes de irse a trabajar, pensando que se habían quedado dormidas hasta tarde. Se indicó que Chris y Lizanne habían organizado una cita con un guía local, llamado Feliciano, para un tour personalizado a las 8 de la mañana del miércoles 2 de abril, pero las jóvenes nunca se presentaron a esta cita. Fue entonces cuando el guía, Feliciano, fue a buscar a las jóvenes a la casa de Miriam Guerra. Ese mismo día, a primeras horas de la tarde, Feliciano y un miembro del personal de la Escuela de Español se pusieron en contacto con las autoridades y las familias de las mujeres. A la mañana siguiente, el jueves 3 de abril, las autoridades habrían realizado una búsqueda aérea en el bosque, así como una búsqueda a pie con la ayuda de locales de la zona. Las familias de Chris y Lizanne, mientras tanto, no tenían noticias de sus hijas desde el primero de abril. Antes de esa fecha, las turistas habían contactado regularmente a sus padres y los habían puesto al día mediante mensajes de texto, de WhatsApp y llamadas. El padre de Chris, Hans Kremers, dijo que enviaran un mensaje de texto a Chris el miércoles 2 de abril, preguntando si estaban bien y si podían ponerse en contacto con ellos, pero no tuvieron ninguna respuesta. Cuando el 6 de abril sus padres se iban sin saber nada, siendo ya el 6 de abril y sin tener ningún tipo de noticias sobre las jóvenes, uno de los padres de las chicas decidió embarcarse en un avión a Costa Rica acompañado por unos detectives holandeses. Juntos, la policía, las unidades caninas y los detectives cayeron en los bosques que están alrededor del sendero la, El Pianista durante 10 días. Los padres de Chris y Lisán ofrecieron poco después una recompensa de treinta mil dólares a cualquier persona que les pudiera brindar información sobre el paradero de sus hijas. Pero no se supo ni se vio nada de las mujeres durante semanas, meses. Al cabo de unas 10 semanas, una mujer perteneciente a la comunidad indígena Negobe, que es local de la zona, encontró la mochila de licra azul de Lisán y la entregó a la policía. Según lo que esta mujer indicó, la encontró cerca de una rosal atascada entre una roca y el río, a la orilla del río La Culebra, cerca de la aldea de Alto Romero. La aldea de Alto Romero está situada a casi 17 kilómetros de Boquete y entre 10 y 15 kilómetros del lugar donde se vio a Chris y Lisán por última vez. La gente del Departamento de Justicia recogió la mochila con un helicóptero al día siguiente. En una entrevista, la mujer que encontró la mochila dijo que ella y su marido llamaron primero a un granjero local y le indicaron acerca del hallazgo de la mochila y fue este granjero quien llamó a la policía por ellos y le entregó la mochila a las autoridades un día después de ser encontrada. Luego se supo que este ganadero era Feliciano, el mismo guía turístico con el que las jóvenes se iban a encontrar el día siguiente de su desaparición. En los medios de comunicación, la mochila fue descrita como limpia y seca, con contenido seco. La mochila tampoco fue descrita como húmeda en los archivos policiales. Por lo tanto, es llamativo y pareciera casi poco probable que la mochila estuviera realmente abandonada en el momento en que los investigadores la tuvieron en su poder. Si bien tenemos que tener en cuenta que la mochila fue entregada a las autoridades unas 48 horas de haber sido encontrada, hay que tener en cuenta que las semanas anteriores al descubrimiento se registra que en las semanas anteriores había llovido mucho por la zona. Entonces, es bastante llamativo que, a pesar de que se haya encontrado la mochila en el bosque y al lado de un río, el contenido de ésta se encontrará seco y con daños mínimos. El informe policial menciona varios detalles del análisis forense de la mochila. Una de las correas se había soltado parcialmente. Los cierres de plástico de la mochila presentaban arañazos. El tejido de la mochila presentaba algunos signos de decoloración en varios lugares y algunos cortes superficiales. Poco después de su descubrimiento, una foto de la mochila y los contenidos de la misma comenzó a circular en los medios de comunicación panameños. En una noticia del 17 de junio de 2014 se mostraba tanto la mochila como su contenido. Todo lo que había dentro de la mochila estaba en un buen estado en general. En ella había dos corpiños doblados, dos pares de gafas de sol sin daños, los celulares de ambas jóvenes, un Samsung Galaxy blanco de Lisan que todavía tenía batería y un iPhone negro con funda roja que pertenecía a Chris. También se encontró la cámara digital Canon de las jóvenes sin batería y sin tapa del objetivo. Asimismo, se encontró una tarjeta de memoria de 16 GB, el pasaporte de Lisan, una llave con un llavero azul y un pequeño candado, una pequeña bolsa de plástico con 88 dólares americanos y una botella de agua vacía. Aunque los teléfonos móviles y las cámaras fotográficas sufrieron algunos daños por el agua, no había daños físicos en las pantallas de los teléfonos ni en la cámara digital, como grietas y abolladuras. Los datos de los teléfonos móviles sugieren que a las pocas horas de comenzarlas, tanto el celular de Elizabeth como la cámara digital Canon podían encenderse sin ningún tipo de problema. Las pericias. Realizadas a los celulares brindaron unos datos bastante interesantes con posterioridad. Los investigadores pudieron acceder sin problemas al teléfono Samsung, mientras que el iPhone sufrió daños por el agua, pero se pudo acceder a su tarjeta de memoria con un dispositivo independiente. Según estas pericias, alrededor de las 16:39 de la tarde, cuando todavía había luz solar, se hizo un primer intento de llamar al 112, el teléfono de emergencias de Holanda, el mismo día de la desaparición de las jóvenes. Unos 10 minutos después, a las 16:51, se hizo un, un segundo intento. El 111 es un número de emergencia europeo que también se utiliza en algunos países afuera de la Unión Europea. En caso de necesidad, el teléfono celular pasa automáticamente al número de emergencia del país en el que se encuentra el dispositivo. Por lo tanto, este número también funciona en Panamá. Pero, debido a la mala recepción que había en la zona, estas llamadas no pudieron ser completadas. Pasaron aproximadamente unas 14 horas hasta que se hizo otro intento de llamar a los servicios de emergencia. En los días siguientes se registraron más intentos de llamar al 911. El 911 no es solamente el número de emergencias estadounidense, sino que también es el número de emergencias de Panamá. En el segundo día de su desaparición, el miércoles 2 de abril, se hicieron otros tres intentos de llamada. Y en ese día se encontró que se realizó solamente una... Este día también fue el único en el que una de esas llamadas aparentemente hizo una conexión corta a las 350. Pero de nuevo, la llamada no pudo ser completada por la falta de señal celular. En el quinto día de su desaparición se registró que el celular de Chris fue encendido y ese fue el último día que se introdujo correctamente el pin del celular. A partir de entonces los forenses indicaron de que quien sea que tenía en poder el celular de Chris estaba introduciendo un pin erróneo. El quinto día de la desaparición de las jóvenes se encontró con que el iPhone de Chris fue encendido y se apagó a las 11.50 horas de la mañana. Este fue el último día en, que en el cual se introdujo correctamente el pin del celular, es decir, el código de desbloqueo del celular. A partir de ese momento, las pericias forenses indicaron que, por lo menos por una docena de veces, alguien trató de acceder al celular de Chris. Si la persona que estaba tratando de utilizar el celular era una de las jóvenes, porque es que no sabía su código. O si lo que estaban tratando de hacer era contactar a alguien porque se habían perdido en la selva, porque estaba tratando de desbloquear el celular. En teoría, todos los teléfonos pueden acceder a las llamadas de emergencia sin, sin necesidad de desbloquear el celular. Desbloquear el celular lo único que te permite es acceder a los datos del teléfono en sí, pero no inhabilita realizar una llamada. El 11 de abril fue la última vez que hubo actividad en cualquiera de los dos teléfonos. Los resultados de las diferentes pericias concluyeron que se hicieron por lo menos siete intentos de llamadas de emergencia en que los dos celulares. Según el Instituto Forense Holandés, por lo menos cuatro veces se intentó desbloquear el celular de Chris utilizando un PIN incorrecto o sin ingresar ningún PIN. Otro elemento de vital importancia para esta investigación ha sido el contenido de la cámara digital Canon cámara se encontraba en relativamente buen estado y que su tarjeta SD era accesible para los investigadores a pesar de haber sido encontrada en la selva. Los investigadores pudieron encontrar unas 133 fotos consecutivas. Las fotos que se publicaron se ven nítidas, las fotos que se publicaron se ven nítidas y tienen buena calidad, en el sentido en el que no hay daños aparentes por el agua en los archivos de la cámara. Esta cámara no tiene la opción de localización por GPS, por lo que los investigadores solo pudieron establecer o especular acerca de la ubicación de las fotos basándose en los alrededores que eran visibles. Las primeras fotos muestran a Chris y a Lizanne realizando cam la caminata por el sendero, el pianista, confirmando que las mujeres habían realizado efectivamente ese trayecto y que se habrían adentrado en una zona salvaje horas antes de su primer intento de contactar con el 911. Las jóvenes hicieron fotos durante el trayecto y en el mirador del sendero, y el tiempo se ve despejado, soleado y sin lluvia. Una de estas fotos tiene una marca de tiempo que indica que fue tomada a las 12.42 pm. Ahora bien, esta ha sido la hora recalculada, porque las chicas aparentemente nunca ajustaron la hora o el año en la cámara digital, estando la cámara configurada para el 2013 en vez del 2014 ahora bien, si volvemos a los testimonios brindados por las personas que vieron por última vez vivas a las jóvenes, ellos dijeron verlas tomarse un taxi aproximadamente las 2 de la tarde. Si seguimos observando las fotos que pudieron ser recuperadas y que están eh, de acceso en internet, hay un conjunto de fotos de la cámara que establece con precisión que ellas llegaron al a el mirador en el sendero del pianista el primero de abril, el día que desaparecieron. Se calcula que subir el sendero el pianista hasta la cima del mirador y luego volver a bajar a boquete le toma a un excursionista 9,3 kilómetros y alrededor de 5 horas y 40 minutos en promedio, dependiendo de la velocidad y nivel de condición física del excursionista. Sin embargo, los guías turísticos locales hacen el mismo camino mucho más rápido y pueden subir la montaña en aproximadamente una hora y media. Uno de los hermanos de Lisanne, Martín, volvió sobre los pasos de sus hermanas más tarde y él y un guía local tardaron tres horas en subir el pianista hasta las cumbres. Las chicas llegaron a la cima en menos de dos horas, según lo que se calculó por las fotos que se encontraron en la cámara digital de la... Normalmente los turistas dan la vuelta en este mirador de la cima del pianista para volver a recorrer el mismo camino hasta Boquete. Hoy en día hay carteles en la cima, colocados allí después de la desaparición de las jóvenes, que advierten a la gente que no siga caminando sin un guía que hay terreno más complicado adelante. También hay una pequeña cascada unos kilómetros más adelante de la cima del sendero El Pianista, de la cual los turistas suelen tener conocimiento y algunos se aventuran hasta ella. Lo que se especula es que quizás viendo que habían terminado el sendero de manera relativamente rápida, Chris y Lisanne decidieron entonces seguir el camino que continúa desde el mirador. Lo que sí se puede ver es, eh, siguiendo la pista de las fotos, de la cámara de las jóvenes, solo podemos ver que ellas continuaron caminando más allá del mirador, hasta lo que se llama la Bajada del Caribe o el límite continental de Panamá. Ahora bien, este sendero ha sido utilizado durante décadas, siglos de hecho, sobre todo por los lugareños e indígenas que viven dentro del bosque. Algunos pasean por allí su ganado y otros utilizan los senderos para ir a sus plantaciones de café. Esto incluye justamente al pueblo Negobi, cuya aldea está a unas 12 horas a pie de la cumbre y en cuyo territorio se encontró la mochila de Chris y lisan Volviendo al contenido de la cámara digital. Se estableció que por lo menos una semana no se hicieron más fotos con ella, hasta el día 8 de abril, cuando se tomaron unas 99 fotos nocturnas entre la una y media y las cuatro de la madrugada, que muestran sobre todo oscuridad y el entorno del bosque. Estas fotos, al igual que las fotografías que tomaron las jóvenes durante el día, han sido objeto de gran escrutinio y especulación, particularmente en internet por los aficionados al true crime. Eh, son particularmente llamativas porque no parecieran a algunas estar, estar la cámara dirigida a ningún tipo de objetivo. En varias de las fotos se ven árboles, algunos especulan que es exactamente el mismo árbol, entonces quien sea que estaba usando la cámara ni siquiera estaba apuntando. También hay una imagen donde se ve una rama donde alguien ha atado un, una bolsa de plástico rojo. También, y incluso hay una foto que es un plano muy cercano pegado al pelo de Chris Kremers. Podemos especular que se trata de Chris porque es como habíamos dicho al principio, cabello pelirrojo, pero en principio es muy difícil explicar con qué objetivos se sacaron esas fotos. Algunos dicen que las jóvenes estaban perdidas en ese momento en la selva y lo que estaban tratando de hacer era utilizar el flash de la cámara para ubicarse. Quizás tratar de llamar la atención de una persona, quizás tratar de asustar a alguien con el flash de la cámara, quizás tratar de asustar a un animal. Pero no hay ningún tipo de seguridad siquiera si estas fotos significan algo o si fueron las jóvenes quienes sacaron la foto, pese a que. Justamente se puede identificar el cabello de una de ellas y el perfil. Y en una foto incluso se dice que se puede ver el perfil de Lisan, pero no es claro. Pero hay un dato que hace que todo sea incluso más extraño. Y que es que entre las fotos que se sacaron de día, el día que las jóvenes desaparecieron, el primero de abril, y las 99 fotos que se sacaron a la noche, el 8 de abril, hay un archivo que ha sido eliminado. Hay una foto, aunque bien podría ser también un video, que es la número 509. Este archivo en cuestión nunca pudo ser recuperado, ni por acción de los forenses panameños, ni siquiera, de la, ni siquiera con la intervención del Instituto Forense holandés, ya que toda esta evidencia física que se encontró en Panamá fue también enviada a Europa para su análisis. Los distintos especialistas coinciden en que es muy extraño, que es que no se puede encontrar ningún tipo de rastro y la mayoría de los especialistas en informática coinciden en que para que un archivo de esa manera se borre permanentemente de la cámara, lo más probable es que se tenga que haber utilizado un software o una computadora para hacerlo. Ahora bien, si recordarán en el contenido de la mochila de las jóvenes no había ninguna computadora y tampoco estaban entre sus pertenencias. Por otro lado, resta pensar ¿Quién podría tener acceso a una computadora estando en medio de la selva? ¿Y por qué podría haber sido eliminado ese archivo? Quizás no es nada significativo, también hay una posibilidad que se trate de un glitch de la cámara, un simple error, pero da lugar a especulación el hecho de que este archivo es el que separa entre las fotos diurnas, que parecen relativamente normales, con las fotos nocturnas, que fueron las últimas hechas con la cámara. Ahora bien, volvamos al momento en el cual se descubrió la mochila de las jóvenes, presuntamente unas 10 semanas después de su desaparición. Con esta nueva pieza de evidencia, la policía se dispuso a realizar un rastreo por la zona donde se encontró el objeto, que está a lo largo del río La Culebra. El 19 de junio de 2014, con la ayuda de seis personas de la comunidad Negobi, la policía y la participación también del de guía Feliciano se encontraron restos óseos y dos zapatos diferentes a lo largo del río La Culebra. Uno de estos zapatos pertenecía a Chris Kremers y contenía, de hecho, el pie de la joven. También se encontraron otras pertenencias a lo largo del río, como por ejemplo unos shorts de jean que presuntamente pertenecían a Lisan y que fueron identificados como una de sus posesiones. Los restos óseos fueron encontrados entonces a varias horas del norte del de minador, que es el último lugar donde se sabe que las jóvenes estaban con vida. El 19 de junio, la funcionaria de justicia panameña Betsaida Pitti confirmó que efectivamente se habían encontrado los restos humanos en la búsqueda de Chris Kremers y Lisanne Fromm. Los restos óseos fueron investigados por forenses y especialistas en ADN que vincularon positivamente un total de cinco restos fragmentados de Chris y Lisan. Los huesos del pie eran de Lisan y también un hueso pélvico roto por la mitad que pertenecía a Chris. El 2 de agosto de 2014 también se encontró un hueso de la costilla de Chris, su costilla derecha número 10, que se encontró sin fracturas. Se encontró este resto junto con restos óseos de un bebé y de una anciana que nunca fueron identificadas pero que se estableció que pertenecían al pueblo de la etnia Negovi. El hueso de la costilla de Cris por otro lado se encontró desnudo, sin tejido ni restos de grasa y blanqueado por el sol, que es aproximadamente el mismo estado en el que se encontró el hueso pélvico. Hasta donde pude encontrar... Las autoridades panameñas nunca facilitaron más datos sobre la identidad de los otros restos óseos, es decir, el, de, el bebé y el de la anciana. Aunque por lo que he podido leer, al parecer la gente de la India Negobi sufre a veces accidentes en la selva, y por lo general no lo declaran a la policía, porque parece ser algo aceptado. Un patólogo forense también descubrió que la médula ósea del fémur y la tibia de Lisán estaba seca y que no estaba de descompuesta lo cual indicaría que ese hueso estuvo en un lugar seco y que es poco probable, si no imposible, que haya estado en el río también se encontró dispersado, también se había encontrado un trozo de piel enrollado en forma de bola que fue identificado como el elizán atascado en un árbol en la zona. Curiosamente, el patólogo forense comprobó más tarde que este pedazo de piel estaba todavía en estado de descomposición inicial con gusanos incluso presentes, lo cual contrasta fuertemente con el aspecto blanqueado de los huesos de Cris. Los lugares donde se encontraron los huesos de las costillas, la pelvis y los pies indican que Chris y lisan debieron pasar por lo menos por dos ríos para llegar a esa región, es decir, unos 10, entre 10 y 15 kilómetros. Desafortunadamente, los huesos no proporcionaron información suficiente para que los patólogos pudieran determinar la causa de la muerte de las jóvenes. No se descubrieron suficientes huesos, por ejemplo, nunca se encontró el cráneo de ninguna de las jóvenes. El pie que se descubrió de Elizán resultó estar roto en tres lugares. Es decir, presentaba múltiples fracturas en los metatarsianos, que son los huesos largos que conectan el tobillo con el dedo. Una herida que sería consistente con una caída de gran altura, pero que no se limita exclusivamente a una caída, según lo que indicó el especialista forense holandés Frank van de Goethe, que analizó luego los restos de las mujeres. Un informe de la autopsia del 19 de septiembre de 2014 dice sobre los huesos de la pelvis y la costilla de Cris. Cito. Es importante destacar que los restos estaban secos, sin tejido ni grasa. Los huesos de Cris tenían todos una decoloración blanca, lo que indica que o bien estuvieron expuestos al sol durante mucho tiempo, o bien el lugar del enterramiento correspondía a una zona de elementos químicos muy básicos, particularmente que debería, que debería contener en particular fosfato y carbonato de calcio, que son elementos que generarían este tipo de reacción química en un hueso. El informe forense elaborado por los médicos y antropólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Chiriquí registra rastros de fósforo en los huesos, sin haber determinado si la sustancia estaba en el ambiente o si provenía de acción humana. Las muestras de suelo tomadas por los investigadores holandeses en el lugar donde presuntamente se encontraron los huesos de Cris mostraron que este fósforo no estaba presente en el suelo de forma natural. La pregunta que se desprende entonces, ¿de dónde procedía ese fósforo? ¿Se desarrolló de forma natural en los restos óseos de Cris o esto indica justamente la intervención de un tercero o tercera en el caso. Lo que los investigadores panameños sugirieron, que es una conclusión bastante llamativa, es que oficialmente los fosfatos procedían tal vez de ácidos estomacales de grandes animales que podrían haber tragado los huesos y haberlos expulsado de nuevo. Lo cual es una teoría bastante cuestionada, ya que un hueso pélvico y un hueso de costilla son bastante grandes y es eh, bastante poco posible que un animal pueda tragarlo entero y luego expulsarlo completamente intacto. Como habíamos indicado antes, no hay más allá de algunas fracturas, no hay ningún tipo de rasguño o daño que indique que los huesos fueron depredados por animales en la zona, aunque no es una posibilidad que sea completamente descartable. Entonces, el descubrimiento de los huesos no ayudó llamativamente a, a que se encontrara el motivo de la muerte de las jóvenes. Uno se pregunta: ¿cómo es que en el húmedo y alto bosque de nubes, y en un plazo de unos 79 días, los huesos del pie encontrados de Lisán mostraban un lento proceso de descomposición, recordemos que tenían carne, piel todavía, mientras que el hueso pélvico de Cris parecía totalmente blanqueado y tenía la presencia de un químico que no pertenecía a las muestras de la Tierra. Para Humberto más director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, afirmó que el óxido de calcio, que también conocemos como cal, puede tener ese efecto sobre un cuerpo sobre un cadáver, disolviendo los ligamentos y los músculos y además permitiendo que partes del cuerpo como un pie entero se desprendan de un cuerpo sin dejar ni rastro de cómo ha ocurrido. Esto puede lograrse en cuestión de días y quizás explique por qué en el único pie que se encontró de Lisán no se encontraron signos de corte u otras marcas. Hay que destacar en este sentido que la cal es muy utilizada en Panamá por los agricultores, por ejemplo, para enterrar animales muertos o para equilibrar los niveles de acidez del suelo. No olvidemos entonces que alrededor de la zona donde se habían encontrado los distintos restos de las jóvenes también habían algunas pequeñas granjas, aunque ninguna de ellas fue investigada formalmente por la policía panameña, llamativamente. A finales de 2014, la justicia panameña llegó a una conclusión, entre comillas, y lo voy a decir entre comillas porque en realidad no es una teoría, en mi opinión, que cierre del todo con la evidencia física que se pudo encontrar. La versión oficial de la policía panameña es que las jóvenes se perdieron en la selva, que quizás trataron de utilizar algunos de los puentes para monos que se encuentran alrededor de la zona de Alto Romero. Presumiblemente Lizanne se cayó y se rompió el pie, lo cual explicaría, por así decirlo, el motivo por el cual el pie se encontró desprendido de su cuerpo y que eventualmente Chris también falleció a causas del el agotamiento, la deshidratación al haber estado perdido en la selva y que luego los restos de ellas, tanto los huesos como su mochila, fueron arrastrados por el río La Culebra y es por eso es que se los encontraron desperdigados a lo largo de varios kilómetros. Decisión que ha sido cuestionada debido a todas las inconsistencias que se encuentran alrededor del caso. Quizás para mí lo más llamativo es el estado de descomposición de los huesos. Si ambas jóvenes murieron alrededor de la misma fecha, presuntamente, ¿cómo es posible que hayan restos que estaban todavía en descomposición en la selva varios meses después y otros restos óseos que estuvieran prácticamente limpios de carne y de piel y con la presencia de un químico en ellos? Se ha señalado también la negligencia quizás o las inconsistencias de el equipo forense y particularmente del liderazgo que tuvo la fiscal Betsaida Pitti en esta investigación. También se, también se señaló que se encontraron aproximadamente una docena de distintas huellas dactilares en la mochila de las jóvenes y en sus posesiones y la policía panameña tomó las huellas dactilares pero no las cotejó con nadie con absolutamente nadie, ni siquiera con los mismos policías de las fuerzas panameñas, que se indica que ni siquiera estaban utilizando guantes descartales para manipular la evidencia. También se señala la participación en la búsqueda de personas que, digamos, si bien conocían el terreno en la selva, como ser las personas de la aldea de la etnia Negovi, no estaban, digamos, preparadas para poder recolectar evidencia sin contaminarla, así sea, sin querer. La policía tampoco presintó la zona una vez que se encontraron los huesos y otro tipo de irregularidades. Por otra parte, los forenses holandeses accedieron a las pruebas, pero ya digamos habiendo padecido cierto nivel de contaminación. En un artículo publicado el 20 de octubre de 2014, la periodista panameña Adelita Coriat habló con forenses y especialistas en el caso. Uno de ellos fue el criminólogo Calderón, quien le dijo que las pruebas forenses de los restos de Crisilizan debieron ser manejadas con extremo cuidado. Calderón también criticó duramente la actuación de la fiscal Betsaida Pitti y dijo, cito: "Esta ha sido la costumbre de Piti desde el momento en que aparecieron los restos en las orillas del río Culebra. Ni siquiera se, se ha encargado de llamar a criminalistas ni ha seguido los principios básicos de la cadena de custodia". Y opina que esta es una razón válida para descalificar a la fiscal. Calderón se preguntó cómo es que esta persona está a cargo de las investigaciones en el Ministerio Público e indicó que todas las pruebas que podían dar información sobre la causa de la muerte de las jóvenes fueron ignoradas, en clara violación del protocolo de investigación. Y dice, cito, no sabemos si fue por ignorancia o por designio, pero se echaron a perder todas las oportunidades de llegar a la verdad. También se puso en tela de juicio la participación de Feliciano, el guía local, que habría tenido contacto con las jóvenes. Recordemos que Feliciano fue también alguien que accedió en primera persona a la mochila de Lisán, porque fue encontrada cerca de una granja que le pertenece a él, y también participó activamente en la búsqueda de las jóvenes o de sus restos humanos en algunas fuentes se lo señalan como una especie de héroe como alguien que desinteresadamente se puso al hombro la búsqueda de estas jóvenes aunque también hay rumores de que no era muy querido en ciertos lugares de la comunidad porque parece tenía una actitud un tanto lasciva con las turistas lo que se dice pero estos son también solamente rumores y no considero que sea evidencia suficiente para incriminar a alguien es que daba visitas Guiadas particularmente a mujeres jóvenes, pero nunca se presentaron cargos tampoco contra Feliciano y tampoco se lo investigó formalmente. Por su parte, la familia de las jóvenes de Chris y Lisan insisten con la hipótesis que alguien, un grupo de personas, son responsables. Para la realización de este episodio utilicé solamente algunos datos, los que me parecieron más significativos, pero como es un caso tan intrigante, con tantos elementos contradictorios y que como dije, ha sido objeto y sigue sí, siendo objeto de gran especulación dentro de la Internet. Pero por lo menos nuestra opinión desde este podcast es que la evidencia física, la que es más importante, fue en gran parte mal manipulada por la policía panameña o contaminada por negligencia, quizás por ignorancia tal vez o quizás porque estaban involucrados de alguna manera en la desaparición de las jóvenes, nos arreglamos a decir que no hay manera de decirlo, tampoco queremos arrojar acusaciones a la ligera. Este ha sido el caso de la desaparición de Chris Kremers y Lisanne From las chicas perdidas de Panamá. Pero lo hayan disfrutado. Si nos quieren seguir en nuestras redes, tenemos nuestro Instagram, a History of Evil Men. También tenemos un Facebook y un grupo de Facebook y un perfil de Patreon si les interesa apoyarnos. Patreon.com barra a History of Evil Men. Gracias por escuchar.